¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y hoy les voy a enseñar a tocar el riff de Green Tinted 60s Mind de Mr. Big. Hace unas semanas toqué en un show privado acompañando a Eric Martin, el cantante de Mr. Big. La experiencia de tocar con alguien de quien ha sido fan desde el colegio fue algo de otro mundo. A ver, les cuento un poco. La conversación telefónica que tuvimos fue más o menos así. Aló, Daniel. Aló, sí, ¿quién habla? Soy el manager de Eric Martin. ¿What? ¿Puedes aprender 10 temas de Mr. Big en una semana? No creo que eso sea humanamente posible. Muy bien, contratado. Colgué, cancelé todo lo que tenía esa semana y me encerré a sacar todos los temas de Mr. Big. Y una de las partes más divertidas de aprender fue esta intro de Green Tinted 60s Mind que les quiero enseñar el día de hoy. La versión que les voy a enseñar hoy no es la original de Paul Gilbert que hace con tapping. Les voy a enseñar la versión como la toca Richie Kotzen, que fue la que yo aprendí para este show. Son las mismas notas, pero él lo toca sin tapping. Chequen. Entonces, ¿están listos? Cojan sus guitarras y empezaremos a sacar esta intro después de la intro. ¡Intro! Vamos a dividir este riff en 6 partes. La primera parte, que está en azul, es así. Solo tienen que dar un golpe al pick con la mano derecha. Todo el resto son hammer-ons y pull-offs de la mano izquierda. Repitan esta parte varias veces hasta que les salga bien. La segunda parte, que está en rojo, es sobre la primera cuerda. Es simplemente un pull-off de si a la y luego sueltan a la cuerda al aire. Entonces, entre estas dos partes solamente hay 2 golpes con el pick. Una vez en la segunda cuerda y una vez en la primera cuerda. Todo el resto lo hace la mano izquierda. La parte 3, que está en verde, se ve así. Es un hammer-on en la cuarta cuerda, de la a si. Y el mismo hammer-on desde la segunda cuerda, de la a si. Y entre estos dos hammer-ons hay una cuerda al aire. La parte 4, que está en naranja, es súper simple. Simplemente tocamos mi, si, la. Y con eso cerramos el primer compás. A ver, todo el primer compás sería así. Y un poco más lento. Ahora pasemos al segundo compás. En fucsia tenemos esto. La nota la en la primera cuerda. Luego un hammer-on de re a mi. Luego de nuevo la nota la en la primera cuerda. Luego un hammer-on en la tercera cuerda de la a si. Y por último, sol sostenido en la primera cuerda. Y con eso llegamos a la sexta y última parte de este riff. En verde tenemos un simple arpegio de mi mayor. Ya saben que estos arpegios se encuentran en el manual de supervivencia para guitarristas, libro 1. Y lo chévere de este arpegio es ese slide que hace desde la tónica hacia la tercera mayor. Ahora invitemos a Ricardo Zárate, el Billy Sheehan peruano, para tocar toda esta parte. ¿Qué tal
suena esta Sur Mateus Asato Signature Classic S? Acaba de llegar a garajedeguitarras.com, así que vamos a revisarla. El cuerpo es de madera a liso, color negro con un acabado brillante. El mástil es de arce figurado Roasted AAA en forma de C con 22 trastes. Es uno de los necks más cómodos que he probado en mi vida. Todo el hardware es dorado y tiene locking tuners de Sur. Los pickups son dos single coils Sur Michael Landau con Silent Single Coil Electronics y un Asato Custom Humbucker Standard en el bridge. Y por supuesto viene con su estuche duro, G&G, y con todos sus papeles, certificados, llavecitas, palancas, todo. Así que si quieren llevarse esta Sur Mateus Asato a casa, escríbanme a info@danielfloresmusic.net o también al Instagram de Garaje de Guitarras. Espero que les haya gustado este video y no olviden darle like, compartir y etiquetar a todos sus amigos fans de Paul Gilbert, Richie Kotzen, Mateus Asato, Mr. Big, Sur, a todos. A todos sus amigos guitarristas. Les dejo las partituras y tablaturas de este riff en nuestra página de Patreon. Si se suscriben a mi página de Patreon y de esa forma apoyan mi proyecto, les estaré eternamente agradecido. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! I didn't believe that Daniel actually reads minds. Really? Okay, you read my mind just now.